Abrimos el programa presentándote unas importantes jornadas de capacitación organizadas por la Unidad de Información Financiera de Buenos Aires, La Central, donde vinieron a capacitar al público en general, pero particularmente a empleados de la Caja, sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Acá, en esta primera parte de la nota, te mostramos lo siguiente. Licenciado, en pocas palabras, explíquenos qué es la UIF. Bien, la UIF es un organismo administrativo que depende del Poder Ejecutivo Nacional, que está encargada de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto lo lleva a cabo mediante la emisión de directivas a nivel nacional y vinculación con organismos internacionales también, que obligan a sujetos públicos y privados en toda la República a cumplir determinadas normas para prevenir estos delitos. Y entonces, ¿qué rol cumple, por ejemplo, la Caja Popular de Ahorros en este tipo de funciones? Bien, la Caja Popular de Ahorros, que aprovecho a decir, estamos aquí participando de este evento de capacitación que organizó la Caja, y bueno, estamos de alguna manera por iniciativa de Interventor Cortalesi y bueno, todos aquí, los aquí presentes, disfrutando esta jornada. ¿Por qué esta jornada? Y ahí vamos a responder la pregunta. Porque la Caja tiene actividad en varios sectores económicos regulados por la UIF, como ser la cuestión de seguros, la cuestión de juegos de azar y también la cuestión de agente fiduciario del Estado provincial. Entonces son todas actividades que están reguladas por la Unidad de Información Financiera. Ustedes saben que en tanto órgano provincial que administra todo lo que es la actividad de juegos de azar, está obligado a emitir reportes para aquellos premios pagados superiores a 50.000 pesos. Y eso implica que identificar al apostador que cobra ese premio o cambio de fichas, y luego, si el perfil de ese apostador no cumple en justificar sus ingresos con ese perfil de juego, emitir un reporte que es confidencial, que no es una denuncia, pero que es un reporte que va a alimentar una matriz de riesgo que elaboró la UIF conforme a estándares internacionales. Pero bueno, como ya ven, la UIF, sin la información de este actor, que es sujeto obligado, en este caso de la Caja Popular, no podría hacer su tarea. Lo mismo ocurre con actores del sector privado, como pueden ser las profesiones liberales, como los escribanos, los contadores, o las entidades financieras, bancarias, etc. ¿Y la gente común puede acercarse, por ejemplo, a la UIF con alguna denuncia? Sí, la ley prevé también que cualquier particular, persona física o jurídica, pueda elevar denuncias a la UIF, que tienen que estar fundadas, y ahí en la ley está especificada la forma de hacerlo. Entonces, esas denuncias también van a alimentar esta matriz de riesgo, que también se alimenta con los reportes de operaciones sospechosas. Luego, según el riesgo de esos reportes o denuncias, se analiza en prioridad. Bien, también se trabaja junto con la justicia. Hay jueces que nos piden a través de oficios información de tales o cuales personas, y con posterioridad muchas veces nos piden colaborar en causas judiciales. Perfecto, ¿algún agradecimiento aquí a la gente de la Caja? Sí, sí, por supuesto. Bueno, queremos agradecer aquí a todos los que participaron. Vamos a José María Rollero, que moderó la actividad. Por supuesto, además del interventor Cortalesi, al gerente general Luis Córdoba, también al gerente general Luis Gómez Salas, y a todos los presentes, también a Norma Sánchez y a Liliana Falú, y a todos los presentes, a los anfitriones del evento, y creemos que la provincia de Tucumán con este evento está fortaleciendo su compromiso en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y esperamos que esto lo continuemos. Seguramente continuaremos con la labor, con nuevos eventos de capacitación, en los cuales hay presentes empleados de la Caja, pero también había en el auditorio personas
que trabajan en el sector privado o en otros organismos del sector público, y realmente el intercambio es muy interesante porque estamos hablando de un tema técnico muy específico, pero que claramente con un mandato político del Poder Ejecutivo se ha logrado fortalecer el sistema. Entonces estamos aquí en un organismo que es la Unidad de Información Financiera, que el presidente José Sbatella preside hace 6 años ya, y hemos podido en estos 6 años consolidar con grandes leyes que se han sancionado en el Poder Legislativo por iniciativa política de la Presidenta de la Nación, y estamos ante políticas de Estado que las vamos a mantener y la sociedad las va a defender.